Ahora sí. Hello, my name is Paula. I'm from Mexico. I am a student. I have class every weekday. I like watch movies and meet with friends. 3 years, I wake up at 6:20 a.m. I start my class at 7 a.m. I'm finished around 3 p.m. I have lunch at 4 p.m. Then I do my homework at 6:13 p.m. And finally, I go to bed at 11 p.m. I hope you are good. Write to me, Paula. Okay, nada más unas aclaraciones de pronunciación. Esta se dice clases. El Clases. plural de clases en inglés es clases, así como en español, solo cambia un poquito la pronunciación de la S. Y Terry, checa. Terry, yes, se me olvida. Terry, porque así como dijiste, es 13. O sea, sonaba más como 13, que es 13. ¿Sí? Yes, okay, teacher. Ok, entonces, what do you think? Pues bueno, es que yo también sí me pasé escribiendo un chorro, pero sí siento que es poquito. Sí. ¿Qué? Pero es, o sea, en respecto a ella, como que siento que puede dar un poquito más de información de, no sé, pues sí, también sus hobbies. Porque pues sí escribe que le gusta ver películas y ver, juntarse con sus amigos, pero no sé, siento que podría como poner algunas otras actividades que puede o hace ella. Okay, ¿qué más? Y no sé, tal vez la despedida un poco más. Como bueno, como dijo usted, de la invitación a que nos escribamos. Okay, thank you, Osvaldo. Okay. Entonces, bueno, a ver, Carlos, ¿qué piensas? What do you think? Pues como dijo mi compañero Osvaldo, creo que sí le falta un poquito más de información. Y también siento que su despedida fue muy, muy, ay, ¿cómo lo diría? Muy, ahí se va. No sé, puedo poner también invitar a alguien que hiciera algo, no sé. Okay, thank you, Carlos. Okay, ahora yo. Pues igual, digamos, por ejemplo, Paola. Sí, my name is Paola. Pero a ver, no sé, por ejemplo, especificar qué tipo de estudiante. I'm a college student. O puedes decir, I'm a business, ya no me acuerdo qué más, cómo era tu carrera. I'm a business student, ¿no? Algo así. Ah, international business, ¿no? Por ejemplo, ajá, tal vez agregar otra par de actividades que te gustan hacer. Y sí, sobre todo, está bien el schedule, no tengo problema. Pero donde sí es, digamos, la despedida. I hope you are good. No sé, recuerda, más bien, se trataba de invitar al otro, al que te lee, a que te responda, a que te escriba. Está bien, puedes decir, espero que estés bien. No sé, pero así de, oye, o sea, que te escriba, pues darle un motivo para que te escriba, una pregunta o algo así. Pero bueno. Entonces, what do you think, Paula?
Creo que sí me faltó un poco más de información. Es que me basé más como en el mensaje que vimos en clase y en las preguntas que puso. Y en la despedida, pues no sabía qué poner. Bueno, por eso, tal vez aquí pones otro hobby, o podrías decir, así como dices aquí, ¿no? I like watch movies. Podrías decir, what is your favorite movie? O what movie do you recommend me? O suggest me? ¿Me recomiendas? No sé. Trata así de lo que tú ya dijiste, por ejemplo, ese es el mío, ¿no? De que si te gusta ver películas, pues pregunta o pide una recomendación. ¿Qué película me recomiendas? ¿O qué estudias? No sé. Pero bueno. Y de hecho creo que ahí me equivoqué. No me había dado. En I like watch. Cierto. Te faltaría el to. To watch. I like to watch movies. That's right. A ver. ¿Hay algún otro error? Creo que no. Bueno, aquí. Bet. Bet significa apostar. ¿Verdad? Si quieres decir cama, era bet con T. Ah, sí. Y creo que ya. Ok. Quedan todavía como 15 minutos. Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda? No, teacher. Ok. A ver, todavía falta el texto de Giselle, que sí me lo envió. Pero preferiría que estuviera aquí ella. O bueno, I don't know. O lo checamos. Sí, es que bueno, lo que seguía era otra explicación larga. Pero bueno, mejor lo checamos. Vaya que ella vea. Nos dice, porque la corrección es para mañana, ¿ok? Eso va a ser la tarea. Para mañana es la corrección. Entonces, bueno. Ya ahí vayan corrigiendo sus textos, porque son para mañana. Entonces, a ver. Pues chequemos el de Giselle. Yo lo leo. Dice, hi, good day. I'm Giselle Miroslava Castañón Prado. I'm 70 years old and I'm from Guadalajara. I'm a high school student and I really like study. I don't work. I get up at 9 a.m. Half the day. Someone can say watch. I watch videos on YouTube or play video games. I have classes every day. I start at 5 p.m. p.m. sorry, with my English class, and later, okay, at 7:30 p.m. Start the high school and finish at 9 p.m. I love drop, but I don't do it often. I like to eat a snack around 7 p.m. Sometimes I watch movies from 10 p.m. to 11 a.m. Sorry, 10 p.m. to 12 a.m. Then I go to bed and I do my homework the next day. What do you do every day? Do you want to learn to draw? I wait your answer. Sorry. She said. Okay. A ver, les pregunto primero a ustedes. What do you think? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Pues siento que a lo mejor debería de separar su información
de sus hobbies y su horario, porque como que siento que así se ve muy revuelto. A ver, pongamos lo que organizar. Dar la información. Porque se ve revuelto, ¿no? Porque está muy revuelto. Está revuelto. Revuelto, revuelto. Ok, ¿qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué más piensan? Creo que igual le faltaban más hobbies, como que casi no tiene. ¿Qué más? ¿Qué más? También de gramática, ortografía. La pregunta de Do you want learn to draw? Creo que le falta un tú. Sí. Después del want, right? Want to. Do you want to learn to draw? Okay, ¿qué más? Ustedes díganme. Siento que donde dice unlayer at 6:30 p.m. le faltaría una coma y un I para que diga I start in the high school. A ver. Ok, empiezas aquí. Oh, I start at 5 with my English class and later. Ok. Bueno, checa. Bueno, podríamos ir and later, coma. Bueno. And, ¿dónde debería ir la coma? And later. Bueno, volvamos. And later. Sería I start the high school at, yo diría, ¿no? O sea, de que para no crear confusión, pasar el at después de la acción. ¿Sí me entienden? Así como yo empiezo la prepa a las 6:30. En vez de a las 6:30 empiezo la prepa. Que igual no está mal, pero digamos más como de para no confundirse. Porque, bueno, ¿qué dice? Es que si se queda así sería. Y después a las 6:30. O sea, si tiene sentido, pero no sé, como que genera confusión. Entonces, a ver, ¿qué otra? Pero ahí. En donde dice I like draw, sería I like to draw. ¿Cierto? Perdón, tú. Porque son verbos. Like y draw. ¿No? A ver, ¿qué otro? ¿No? Bueno. Entonces, sí. Solo les faltó este último error. Bueno. I wait your answer. Cuando queramos decir que esperamos algo, diríamos, no, sería así. Más bien, I wait for your answer.
Okay, nada más eso. I wait for. Espero. Yo espero tu respuesta. Okay. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, teacher. Ok, lo malo es que no tenemos a Giselle para que nos aclare algunas cosas. Pero bueno, si no, ahí le dejamos esas notas. Entonces, es que no va a dar mucho tiempo. No es suficiente. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, ¿ok? Entonces, recuerden, pues la corrección es para mañana. Mañana vamos a darle una última revisada nada más. Pero ya nada más para verlos bien corregidos y tal vez corregir algo. Solo una cosa, un par de cosas. Pero bueno, entonces eso sería todo por hoy. That's it for today. Have a nice evening and see you tomorrow. Bye bye. Goodbye, teacher. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Have a nice evening.